Ingeniero, una nueva experiencia y un desafío para esta educación de calidad y excelente. Sí, la verdad que una experiencia fantástica que nos ha permitido apropiarnos de muchos conocimientos, muchas herramientas de gestión que nos van a permitir abordar proyectos de mejora institucionales. La verdad que estoy eternamente agradecido por lo que me han seleccionado y poder llevar esto hacia mi institución. En cuanto a la experiencia en Buenos Aires, ¿cómo se desarrolló? Contanos un poquito, porque muchos docentes les gustaría, pero bueno, están ahí a la espera. Sí, la verdad que fue una serie de capacitaciones brindada por profesionales de la educación de la Universidad de San Andrés, todas muy bien planificadas, muy bien cuidadas en tiempo y forma, con trabajos de estilo taller, que realmente nos invitaban a sumarnos permanentemente a la actividad. Fue algo realmente muy bien llevado a cabo. Bueno, esta fue la etapa de presencial, que se viene. ¿Cómo, disculpe? Esta es la parte presencial, pero ¿qué se viene? Bueno, ahora se viene toda una parte de educación a distancia, como podremos llamar, donde cada institución debiera lograr proyectos de mejora con las herramientas aprendidas. Y bueno, y justamente estamos pensando, porque esta semana en San Andrés ha sido una suerte de instalarnos disparadores en nuestras cabezas, asociándolos a la institución a la cual pertenecemos. Y bueno, ahora viene un trabajo de innovación que cada directivo deberá hacer en su institución. En cuanto a experiencia personal, ¿qué has sentido? ¿Qué experiencia puedes contar a nivel personal? ¿Qué significa para vos? Bueno, a nivel personal significó poder compartir con directivos de instituciones de la jurisdicción San Juan. Yo vengo representando a la escuela industrial que corresponde a la jurisdicción universitaria, y el solo hecho de compartir esta experiencia, ya estamos pensando en cómo articular las instituciones con temáticas afines, lo cual también va a redundar en beneficio del proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos. Bueno, muchas gracias y éxito, y veremos los frutos. Al contrario, muchas gracias a usted.